Lamentablemente el pipián verde, gallina. Mi equipo de fútbol, los Pumas de la UNAM. Pues digamos, Caifanes. Sí, soy chavorruco. Claro, pues a todo mundo nos debe de gustar, independientemente de que haya muchos errores y desaciertos y gente que nos haya quedado mal, pero pues necesariamente somos seres políticos, como decía Aristóteles, ¿no? Entonces necesitamos estar involucrados. ¿Qué expresión, qué trayectoria de poeta? Yo creo que ha hecho un esfuerzo importante, no es fácil, desde luego, pues el gobernador es un personaje que tiene una formación profesional, técnica y académica sólida. Sin embargo, la administración pública implica que se presenten situaciones cotidianas a las que se tiene que recurrir, a las que se tiene que dar atención inmediata, de problemas, pues digamos, no fáciles, pero sí diferentes, algunos sí muy complejos. Entiendo qué dijo. Es una persona de buenas intenciones, creo que tiene ideas honestas, sólidas, que todos compartimos. ¿Quién no va a interesarse porque se acabe la corrupción? ¿Quién no va a interesarse porque tengamos servidores públicos realmente comprometidos con atender las necesidades del pueblo, de nosotros como ciudadanos? Interesa, básicamente, independientemente de los colores, que se dé resultados a la gente, ¿no? Si se va a dar resultados a la gente siendo de Morena o siendo del PAN o siendo del PRI o del que tú me digas, pues enhorabuena. Creo que eso es lo que nos debe de importar. Ya estamos, preparándolo. Estuve en la coordinación de programas federales en el periodo 2004, no, 2007. 2010. Después estuve como director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tlaxcala, CAPAM, en el periodo 2011-2014. Actualmente estoy como director de Planeación y Evaluación en esta administración que inició en el 2017 y hasta la fecha estoy desempeñando el cargo. Entonces, pues efectivamente conozco la administración municipal de pies a cabeza. Sé cómo funciona, sé los diagnósticos que hay, sé los diagnósticos que se necesitan. Me saliste más cabrón que bonito, fíjate. Tomar el toro por los cuernos y armarse de pantalones para tomar decisiones difíciles que se deben de tomar, pero que son necesarias para que la gente vaya sintiendo de forma más palpable que cuando terminan los periodos de gobierno, en este caso municipales, se dan avances o al menos se va en el camino de mejora continua. Aplausos, aplausos. Hago mi esfuerzo por capacitarme, por instruirme, por estudiar, por involucrarme en los problemas y entenderlos. El juicio de si lo soy o no lo soy, pues ya en todo caso se lo dejo a las personas. Con mucho estudio puedes llegar a hacer algo. Tú también, mijita. Pero con mucho estudio. Pues es una política experimentada que ha sabido trascender de un partido político a otro y una luchadora social importante de amplia trayectoria corroborada de interacción y de atención a las demandas de la gente, ¿no? Una persona trabajadora, honesta. Incansable, es una mujer talentosa que es estudiosa también, con una trayectoria académica importante. Pues mira, yo soy una persona que a lo largo de mi vida, a lo largo de mi trayectoria profesional, he dado resultados, me he comprometido con los encargos, con los puestos en los que me he desempeñado. He sido una persona honesta, ¿no? Nadie me puede decir que me haya robado un solo peso. Estos sonsos no se han dado cuenta que están al revés, ya llevamos ventaja.